estar aquí con él es estar a salvo. Es como una cueva en la que nos acurrucamos mientras afuera pasa la tormenta. Es una ilusión, por supuesto. Esta habitación es uno de los sitios más peligrosos en los que yo podría estar. Si me cogieran, no me darían cuartel, pero no me importa. ¿Y cómo he llegado a confiar en él de esa manera? ¿Cómo puedo suponer que lo conozco, aunque sea mínimamente, y que sé lo que hace realmente? Paso por alto estos molestos susurros. Hablo demasiado. Le cuento cosas que no debería contarle. Le hablo de Moira, de Deglen, pero nunca de Luke. Quiero hablarle de la mujer de mi habitación, la que estuvo antes que yo, pero no lo hago. Estoy celosa de ella. Si ha estado antes que yo aquí, en esta cama, no quiero enterarme. Le digo cuál es mi nombre verdadero y a partir de ese momento me siento reconocida. Actúo como una tonta y sé que no debo hacerlo. Lo he convertido en un ídolo, un recortable de cartón. Él, por su parte, habla poco, ni respuestas evasivas ni bromas. Apenas hace preguntas. Parece indiferente a la mayor parte de las cosas que le digo y solo se muestra interesado en las posibilidades de mi cuerpo. Aunque cuando hablo, me mira a la cara. Me resulta imposible pensar en que alguien por quien siento tanta gratitud pudiera traicionarme. Ninguno de los dos pronuncia la palabra amor, ni una vez. Sería tentar a la suerte, significaría romance y desdicha. Sigue haciendo todo exactamente como hasta ahora, me aconseja Nick. No cambies nada, de lo contrario lo notarían. Me besa, mirándome todo el tiempo. Prometido, no metas la pata. Apoyo su mano sobre mi vientre. Ha ocurrido, anuncio. Puedo sentirlo. Un par de semanas más y estaré segura. Sé que es una ilusión. Él estará encantado contigo, me dice. Y ella también. Pero es tuyo, le digo. Será tuyo, de verdad. Quiero que lo sea. De todos modos, no es nuestra aspiración. No puedo, le digo a Deglen. Tengo mucho miedo. Además, no lo haría bien. Me cogerían. Ni siquiera me tomo el trabajo de parecer apesadumbrada. Hasta ese punto llega mi pereza. Podríamos sacarte, insiste. Podemos sacar a la gente si realmente es necesario, si está en peligro inminente. La cuestión es que ya no quiero irme, ni escapar, ni atravesar la frontera hacia la libertad. Quiero quedarme aquí, con Nick, donde pueda estar con él.